Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Me os cuento el último capítulo de Eric, que soy Jato. En fin, el último capítulo es. fue eso, una locura. Perfectamente una puta locura. Bueno, Korosuke, se lo viste de marido, se va a casar. No, es coña, es cosplay. Y nada, súper hermoso, llega la mangaka porque está tomando datos y tal, y no sé qué, bla, 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 en fin, 20.000 cosas. Y tomando la pareja también, tomando información de la pareja de esta, de Asundere. Bastante tierna la pareja de Asundere, que también muy lindos. Estaban discutiendo que no sé qué, pero que la vez se compra comida, pero no sé qué, en fin, la pareja Asundere. Bueno, más parejas Asundere, la chica Asundere en una pareja. ¿Qué quieres que te diga? Poco más. Luego Ibarra, nuestra querida Ibarra, se viste también de novia y brrr, a ver, nace también la mangaka. Korosuke está imaginándose fantasías de doble esposa esperándose por él. Después la mangaka quiere casarse con Korosuke. Korosuke huye, huye tanto que acaba cansada, se encanta con Ibarra y nada. Hacen bien a la niña y dices, vais a casa, no sé qué, y yo me quiero casar de mayor. En plan de... Pero bueno, que al final le mete mil cosas Ibarada, Korosuke que se acaba, Ibarada mete más cosas que todavía peor que las de Korosuke y acaba diciendo que le gusta y que nada, se va a casar con Korosuke, se acaban casando y no sé qué, la canto, son, todo peor, es una canción de bodas y no sé qué, y no sé, madre mía. En fin, que el caso, que pobre Korosuke, que... Que nada, después está con Ibarra ahí sentado, está cansada, ella se para, pero la mangaka se da cuenta y dice, la empuja, ¡se besan! Felicidad, 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 se besan, y we are the champions, nada, básicamente fue increíble, nada, buen capítulo, después Himuro sigue de policía ahí, pero bueno. Bastante nice. Yukimura va a buscar a Kanade porque le ha pasado los datos al otro pavo, el de la saliva, bueno, el de biología. Le ha pasado los datos y se los quiere dar a Kanade. Lo que pasa es que no encuentra Yukimura a Kanade, la acaba encontrando y porque no hubiese ido a no sé qué pedir. Que por cierto, había unos buenos. ¡Kebab! 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 Decían, ¡kebab! Creo que decían así el kebab, pero bueno. Unos buenos kebabs. Y nada, después. Después Yukimura se encuentra con Kanade, se lo va a dar. Kanade se pone nerviosa, a la defensiva se pone, llega el novio, y dice, ¿tú quién eres? Que no sé qué, no sé cuánto. En fin, después dice que el punto Kanade la conoce y dice, no, y se van con los dos juntos. Himuro aparece, le dice no sé qué, que se lo has dicho algo malo y tal, y nada, quería dar unos datos y tal. Se va con Yukimura y poca cosa más después. Nada, defendido, la cogió a la mano, se la llevó y eso es lo típico de ¡oh, qué bonito! La protege de gente mala. ¡Oh, pero! Llega un momento y le dice, te voy a volver a apuntar, ¿te gusto? ¿Quieres ir conmigo? Mejor dicho, ¿quieres ser mi novia? Y le dice, perdón, se le escapa porque estaba pensando en plan de ¡ah, es que sé que Yukimura quiere hacerlo por mi bien y tal! Pero yo me encierro y quiero ser normal y dice, perdón. Se escapa porque está pensando, no quería, no está pensando lo que estaba diciendo el otro y nada. El otro en plan de... Después de lo que he hecho... Perdón, es que se puso así. Después de todo lo que he hecho, le dice... Todo lo que he hecho por ti y todo... ¿Me vas a decir que no? Dime, ¿por qué, Kanade? ¿Kanade? Ya está, y poco más. Y los dos perturbados. En fin. Shikiro, quien se negó a conversar a Kanade, agarró el brazo a Kanade mientras preguntaba la razón. No es normal, no es como tú. Fue un juego reflexivo que tiró a Shikiro... Pero Shikiro se había quedado sin entumecimiento y se dio la vuelta y giró a la pistola eléctrica. What the fuck? Fue al almacén abandonado con poca luz, donde los malos charlaban, lo que finalmente recuperó la conciencia. Shikiro se acerca, no soy normal, ahora tenemos que corregirlo. Bueno, vemos aquí a Yukimura en la mierda, como si se hubiera reventado a putazos. Vemos al pavo este que también se ha reventado a putazos, está enfermo mental, ya lo vemos. Como ha dicho Yukimura, Yukimura es la que estaba. Bueno, pues nada, Himura aquí llorando de felicidad. Buen taser, hasta buen cosplay y todo, que tiene taser real y todo, poco más que una pistola. Y Ibarra, que lo peor es lo dije hoy, Dios, esto va a ser peligroso cuando se fue y se besaron. ¡Ah! Muy bonito, muy bonito. Es que
No puedo. Nicolás es que ya no puede. Yo no voy a aguantar las ganas. Y ahora está en plan de mierda. Se me ha ido y la vamos a liar padre. Uff. Uff. Vale. Vale, la que faltaba era Cana. Cana está tope rayada. En plan de. Está tope perturbada, pobre. Cana va a quedar soltera. Me lo vuelo venir. Me lo vuelo venir. Me lo veo venir. En fin, vamos a ver el avance. ¿Qué lo dice? ¿Qué nos dicen? Así que nada, disfrutad. 次回照明12 君がありのままでいられることを証明してみた Vale, a ver si el capítulo la prueba número 12 lo habla Yukimura y dice demostrar que puedes seguir siendo como eres. Ah, nice, la verdad, menos mal. A ver si lo entiendes de una puta vez, mi querida Kanade-chan, me cago en la puta. Es que Ibarra es un grande, nah, Ibarra es un gran sujeto, tío, un pana fresco, un pana fresco, ¿qué quieres que te diga? Es un pana fresco, pero es que el beso, ¡la Champions! Ya está, tú eres mi Champion, es para decirle eso, tú eres mi Champion. Nah, en fin, veremos qué pasa el viernes en el capítulo final de Nikekoi, así que nada, buena pinta y que le jodan al hijo de puta de mierda, ese enfermo mental. Nada más, de aquí lo dejo que nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! Ay, me acabo de acordar. Se me había olvidado. Que justo voy a poner a portar y digo, me he olvidado. La nota que le pongo a Ricky Coy esta temporada, nada, 10 de 10. Pero literalmente, 10 de 10. Eso es lo único que me he olvidado. La nota y que me ha parecido. Ha estado brutal esta temporada. Ha estado brutal esta temporada. No tengo nada más que decir que 10 de 10 y me ha encantado. Nada más que decir. Increíble. No tengo argumentos, increíble. Nuevos personajes, Marin científica, y todo increíble. No tengo más que decir que 10 de 10 y cuidadito las parejas que están formando que me están gustando. Esto Kanade, pobre. F en el chat por Kanade. Perdón. Que era eso, se me había olvidado que justo me iba a poner a exportarlo ya y digo, ¡ay, que me he olvidado esto! En fin, que nada, que me ha gustado. La segunda temporada de Kekoi, Hato. ¡Hato! En fin, así que nada más. Y aquí le dejo, gracias por acompañarme estos 3 meses y nos vemos en la próxima. ¡Vale! ¡Hasta la próxima!